Jay, soy Mario, entrenador de los Huelva Within del Draft League de Fangalar Tournament, el Tundra Draft League. Y hoy creo que es la séptima jornada, esta sí, contra Mr. Garden, creo que se dice, y los Silvally Type Changers. Es un equipo bastante complicado, ya que tiene a Gigamax Lapras, a Celestila, a Flygon. Y después tiene supports como son Confei, como son. Bueno, también tiene a Rotom Heat. Tiene a Liepard también. Pero Liepard, Confei, la verdad que son muy. Son complicados, la verdad, creo. Este será mi equipo para el día de hoy. La verdad que. Lo difícil de jugar contra este equipo es que no sabe quién puede tener el Witness Police y a quién se le activará Confei. Ha traído a Pikachu. Lo esperaba, ya que lo hace muy bien contra mi Thundurus. Pero yo puedo salir con una estrategia más pasiva, creo. Con estos dos. Y después no sé si. Es que si me quito al Celestila, creo que Buzzwole lo hace bien. Voy a intentarlo. Vale. Primero traigo Chande Tangela. Con Thundu, Buzzwole a la barra. Y a ver qué es lo que trae. Bueno, good luck, fam. Y vamos allá. Celestila y Lucario. Creo que es buen lead para mí. Y ahora debo hacer Protect. No tengo Heat Wave, no recordaba, pero. Y hacer un lanzallamas aquí creo que es lo mejor. Lo Dynamaxiza, Celestila. Espero que haya ido por Max Airstream al Tangela. Me da miedo un Final Gambit de Lucario. Pero es que no sé qué es lo que ha podido hacer Lucario. La verdad que lo más lógico sería tirar un Max Airstream y Final Gambit. Ah, motivación. Es Celestila físico. Bueno. Vale. Da igual el crítico, lo mato de todas maneras. Max Insecto para bajar el. Vale. Para bajarme el ataque especial. Vale. Interesante, cuanto menos. Ahora le está subido en. No está subido, pero sí, aloja. Y yo creo que ahora lo mejor es Somnífero. Y hacerle taunt. Es un set extraño de Celestila con ataque tipo bicho. ¿Cuál es? Es que no sé qué ataque tipo bicho tiene. Ali Switch. Vamos para Celestila, da igual. Y Somnífero que acierta. Vale.
y Maxi Ciclón, ¿vale? Sube la velocidad. Y el boost es de ataque, ¿vale? Ok. Celes Matatangue. Vale. Dynamax. Maxi Ácido. Aquí. Y él va a tirar Max Airstream ahí. Lo que no sé ahora mismo quién es más importante. Si mi Buzzwole. Si mi Buzzwole o mi Chandelure. Voy a probar a hacer esto a ver cómo sale. Tiro un... Ahora necesito quitarme de en medio a su Confei para que deje de molestar. Y en el caso de que meta Pikachu, ¿vale? Intento hacer un Ali Switch o un ataque con prioridad. ¿Vale? La verdad que él está subido a más 2. No sé si tendré un ataque roca con Celestila. Maxi Temblor. Vale, está buena. Tiene terremoto. Debe ser Acrobatics el otro ataque. Vale. Celestila. Debería haber metido ahí a Buzzwole. Celestila mata a Chande. Veamos. Yo sigo siendo más rápido con Buzzwole, pero con... Vale, ahora es Maxi Ácido. Y creo que puño incremento. Creo que no debo revelarle aún que tengo el puño trueno. Él va a hacer Acrobatics y se lo va a llevar porque aquí no puedo hacer mucho más. Veamos que tiene a la back también. Si es Lapras, pues lo tengo bien. Si es Pikachu, como espero. Si es acróbata y lo mata. Está claro. Zundu. Mata a Confei. Y Celest mata a Buzzwole. Y saca a Celestila, ¿vale? ¿Quién me molesta ahora más? Está claro. Él me puede hacer... Uf. Es que puede que uno de los tenga Wakanberry. Vale, no es Celestila. Pero creo que está con el Wakan. Además, él me va a activar seguramente el Witness Polish ahora. Liofilización, si no congela. Me activa el Witness, sí. Y creo que Zundu mata a Lapras. Me sorprende que no haya traído a Pikachu. Porque aquí lo haría muy bien. Le protegería mucho a cualquiera de los dos. Aquí con rayo. Es Wakan, pero estoy a más 4. Vale. Menos mal. Wakan Lapras. Sobre todo que reservar a Chande y a...
Sí, tengo que reservar mejor a Chan de. Tengo que reservar a Chande y a Budwall contra Celestial, que lo hacen muy bien. Bueno, Game 2. Lapras y Confei. Celestial a físico. Interesante. Pero no sé hasta qué punto es bueno para él. Vale. Él ahora puede traer a Liepard. Para contrarrestar mi lead. Pero yo creo que esto y esto lo sigue haciendo muy bien para mí. Ahora tengo que centrarme en acabar con Celestila para allanarle el camino a mi Budwall, que es algo que hice antes mal. Antes no debería haber ido por Lucario en el turno 1, debería haber ido por Celestila, que es el que me molesta realmente. Vale. Dale como esperaba. Vale, él va a ir a por el fake out. ¿Qué pasaría aquí si yo dinamaxizo ahora a Chandelure? Yo vi polvo ira y max ignición. No sé si él dinamaxizará a su Celestila, debería. Pero Chandelure Life Orb. Y que no veis. No lo dinamaxiza. Vale, sorpresa. Y Chande acaba con Celestila, que es el que más problemas me da ahora mismo. Vale, Lucario. Y si tiro polvo ira. Y max ignición. Es lo que puedo hacer. Onda trueno. Vale, me paraliza. Bola sombra. Físico. Vale. Hina lo aguanta como un campeón. Y Chande se lleva a Lucario. Mi siguiente jugada debería ser tirar un Max Fantasma. Es que tiene que ser Lapras el que está a la back. Aloha. Ah, entonces el único Pokémon que podía dinamaxizar lo acaba de perder. Pues Omnífero. Y Maxi Espectro. No, es Maxi Ignición, claramente.
¿A quién va a dinamaxizar? Big Cat. Big Cat. Liepar. Vale. Beso de drenaje. A ver cuánto le quita. Es demasiado fuerte. Maxi sombra. Pero... nada, nada. Si lo duermo ahora... vale. Yande mata a Confei. Y lo duermo con... vale. Y ahora voy a activar el por primera vez el Regenerator. Y le voy a meter lanzallamas. Creo que les he equivocado aquí al traer tres Pokémon de... tres Pokémon support, digamos. Ha sido un error por su parte. Voy a recordar quién era más rápido de los dos. Bien, 113. Bien, porque quiero matarlo con Buzzwole. Y no quiero arriesgar un KO. Despierta, Maxi Sombra, pero lo aguanta muy bien. Tangela. Y Woodwall debería conseguir otra kill más para... mata a Liepar. Vale, pues GG. Creo que este segundo combate ha sido extraño. Pero lo he jugado bien. Creo que sabía que tenía que quitarme a Celestila para liberar a mi Woodward. Pues bueno, GG's y hasta la próxima semana.